Hola, bienvenidos al Festival Literario Benengeli 2022. Hoy tengo el gusto, el inmenso placer de conversar con Alfredo Braice Chenique, uno de los escritores peruanos más importantes y diría yo más cervantinos de la literatura latinoamericana. Autor de obras como Huerto Cerrado, Un Mundo para Julius, Tantas Veces Pedro, La Vida Exagerada de Martín Romaña, Guía Triste de París la trilogía de sus antimemorias, en fin, tantas obras que ocupan hoy un lugar entrañable y privilegiado de la literatura mundial. Y me gustaría empezar por ese término que he empleado en la presentación, que es escritor Cervantino, porque no han sido pocos los críticos que han resaltado en sus novelas y en sus cuentos rasgos como la ternura, la metaficción, la ironía la parodia, la exageración, la aventura como atributos de la escritura cervantina. ¿Se siente usted un escritor de estirpe cervantina? Bueno, me halaga mucho todo eso, pero sí me siento de estirpe cervantina porque lo mío es la ironía y la ironía es cervantina. Mm. No, no es el humor que vedezco, sino que se ríe del cojo, del manco, del tuerto, no cervantina, Cervantes se pone en el sol y en la sombra, ¿no? Eso es lo que a mí me ha traído siempre. Y el Quijote siempre ha estado presente en, en sus momentos de escritura. Usted ha comentado que cuando empezaba alguna de sus novelas, e incluso en el desarrollo de ellas, revisaba algunos capítulos de, de Cervantes para Ay, buscar inspiración. Es, ¿Cuáles sí. eran esos capítulos? Cualquiera, yo diría al, al azar. Al azar. Cuando uno habla de, de Cervantes, inevitablemente hay que hablar del género novelesco. ¿no? y de la peculiar relación que establece con la realidad. Hay un ensayo de Julio Ramón Ribeiro al respecto, echaba mano de dos imágenes literarias eh, para ejemplificar las formas novelescas de representación de la realidad. Por un lado estaba la del espejo, la imagen del espejo tomada de la frase célebre de Stendhal, la uh -huh. novela como un espejo que se pasea a lo largo del camino, y la otra es la del prisma, la novela ya no como algo que refleja, que reproduce miméticamente la realidad, Sino como algo que refracta, que altera, que modifica la realidad. ¿Cuánto hay de espejo y cuánto hay de prisma en sus libros? Yo creo que las dos cosas. ¿Y hay alguna distinción, digamos, en cuanto al género? Es decir, ¿hay más prisma y espejo en sus antimemorias o en sus libros de ficción o en sus crónicas? Yo creo que hay más prisma en las antimemorias. Sí. sí. A propósito de, de estas ideas sobre, sobre la novela y de la relación que establece con. Con la vida y con el mundo real, yo quería leer un fragmento de una ponencia suya, que es historia personal de mis libros, en donde usted señala lo siguiente: Nombrar una cosa en literatura es darle una vida o una existencia, y nombrarla a medias es, a veces, dejar un espacio en blanco para que el lector, aquel último escritor, halle un animal fuera de lugar, fuera de temporada, fuera de su continente y prisionero. Así es. Me gusta mucho eso del lector como, como el último escritor, ¿no? El que termina ah, complementando y a veces alterando un poco, Alterarlo ¿no? También, también el sentido no, de, no. de la novela. Y, y también es significativo esto de dejar algo en blanco. ¿Cómo se llega a, a esa conciencia de, de saber qué cosas hay que callar y qué cosas hay que desarrollar? Bueno, eso lo da el, el correr en sí del libro, ¿no? De repente uno dice esto mejor no. Simplemente no es censura, es alterar la realidad en función del relato. ¿no? Eso es una cosa que es importante. La realidad a veces es un estorbo para escribir. ¿no? La realidad sería eh, como un caos, un desorden que la literatura vendría... A ordenar, a, ordenar, a poner ¿no? en su sitio. Sí, sí. Sí, sí. Y la literatura, más que reproducir la vida, no produce la vida, no la convoca. ¿No le ha pasado que algunos de sus libros son una suerte de anticipación de cosas que después usted va a vivir? Por supuesto que sí. ¿Se ha encontrado de repente con personajes en la vida real que en primero fueron personajes ficticios? Ya lo creo. Tantas veces Pedro, Pedro Balbueno es un personaje que se encuentran muchos en él, ¿no? ¿Cuánta gente me ha dicho eso? Yo me encuentro. Es lo que no dije de mi vida. Bueno, que es uno de los sentidos también o de los propósitos de escribir, ¿no? que, la, ya lo que creo. la escritura de alguna manera se conecte con algo que está más allá de ella y logre transformar esa vida. En una conversación con, con el escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guedes, usted le decía que había dos tipos de humor y mencionaba a Cervantes y a Quevedo para ejemplificar sí. esos dos tipos de humor. ¿Podría desarrollar esa teoría del humor? El humor de Cervantes. Es ironía más bien. Se pone en el sol y en la sombra. ¿no? Mm. Eh, y va del personaje a la persona. Realmente el humor que obedezco es burla, es escarnio, es ataque, es doloroso. Quevedo se ríe del cojo, del manco, del tuerto, del jorobado. Cervantes está con el Quijote, avanza con él y... Ve la ironía de la vida, no, pero nunca el humor cruel, jamás que es el de que veo. Hay más compasión en Cervantes. Más solidaridad, más compañerismo. ¿Qué es el humor, el Cervantino, con el que usted más se ha identificado? Por supuesto, ¿no? por sí. supuesto. Creo que es un humor cruel que no me interesa. Su obra es, podría decirse, una larga, emocionada, exagerada carta de amor, no solamente a, a las. Mujeres que usted ha querido, sino también a familiares, amigos, ciudades, uh -huh. ah, no, a la no, literatura no. misma. De las muchas formas de amor que uno puede encontrar en la vida o en la literatura, ¿con cuál se ha sentido usted más identificado? ¿Cuál es la como que más ha sentido El amor celebrado? loco. El loco amor. El loco amor, uh -huh. Amor fou, como dicen en francés. A pesar de que el amor pasión muchas veces tenga como norte la tragedia. ¿Y es el amor siempre tragicómico? El amor no es cómico, no es cómico es muy grave. es algo serio. en donde no, sí, cabe, eh, no cabe. no cabe la risa. Ni... no cabe la risa. hemos hablado del, del humor, del amor, pero también está otro tema que es el de la enfermedad. usted no... que, que ha atravesado durante su vida varios problemas de salud, sinusitis, el insomnio, la depresión. usted considera que la metafísica empieza con la angustia del cuerpo? yo creo que sí. absolutamente. La enfermedad nos dota, entonces, de una sí. conciencia mucho más lúcida Un de la poder vida. Poder de observación también, muy grande. A costa de, de sacrificar la salud. A costa. Sí. Usted ha creado varios personajes con, con malestares. Con dolencias, con enfermedades. Es decir, que de alguna manera le ha sacado provecho un poco al tema también de la enfermedad para, para la construcción de sus personajes. ¿no? Sí, ya lo, creo, ya lo ¿Sí? creo. ¿Y ha habido alguna inspiración en sus propias dolencias? Bueno, el insomnio, sobre todo. ¿no? La depresión y el insomnio, que han sido los males de mi vida. Bueno, reo de nocturnidad es casi una. Por supuesto. casi un elogio. Una al, al, al insomnio. Al insomnio, sí. Otro asunto que ha resaltado la crítica es la eficaz construcción de personajes femeninos. Incluso lo han catalogado como un escritor andrógino. <laughs> eh, usted ha configurado eh, con mucha verosimilitud una visión femenina del mundo. ¿Existe realmente una visión femenina del mundo que se distinga de una visión masculina? Hay una visión... De ambos mundos, si se cree, de su cruce y entrelazamiento, pero no es un humor femenino ni masculino, es el encuentro entre ambos. Más bien sería como una visión desde lo sentimental. Así ¿no? es, así es. es donde es, se encontrarían ambas, es, ya lo ambas creo, visiones. de. Él. Ya lo creo. Uno de los grandes protagonistas de sus libros es el lenguaje. ¿Cómo llega usted a esa musicalidad, a esa entonación que ya es una de las huellas eh, singulares de su escritura. ¿Cómo se llega a esa voz? Yo creo que se llega a través del trabajo. Yo creo que en literatura todo se llega a través de la escritura, del trabajo cotidiano. ¿no? Eh, y el lenguaje pues llega a ser un vehículo, transmisor de sensaciones, angustias, eh, altos y bajos de la vida. ¿no? Cuando aparecen sus primeros libros, Huerto Cerrado, eh, luego tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña. Eh, muchos hablan de, de esa oralidad también armada, también construida, eh, y que es una de las marcas de su literatura. Esa oralidad se hereda de alguna manera de los libros o de las cosas que usted escuchaba en su familia, con los amigos. ¿Cómo se construye esa, ese tono de conversacional? En mi, en mi familia, más que en los amigos, en mi familia, la oralidad. Había el placer de contar cuentos. El cuentacuentos era bienvenido siempre en la sobremesa. Y en mi familia hubo na grandes narradores. Yo recuerdo el tío Marquitos Porras de que nunca hizo nada en su vida y que ahí está en el cementerio con una losa que dice: Aquí descansa, aquí sigue descansando Marcos Porras de él era un narrador extraordinario extraordinario entretenía a toda la familia con él había un principio pero no un final nunca nunca solo cuando se apagaban las luces sí, sí. y sus padres se podría pensar que hay también allí no nada nada un, un linaje bueno, mi padre contaba anécdotas mm. de su vida ¿no? Mm. Bueno, su vida él desaparece del Perú y y la familia durante 20 años, ¿no? no se sabe de él. Y había sido marino mercante y había estado por todo el mundo. Había sido pues, cantante en la escala de Milán con Caruso y con, con el Tito Esquipa, sobre todo. Y José Grande, un, un, un gran cantante tenor peruano, que él descubre un barco, limpiando la, la cubierta con una escoba oye cantar un vals a un mulato peruano y a él lo fascina y lo lleva a la escala de Milán y ahí entra pues para siempre. Y nosotros no le creíamos a mi padre esta historia de su frecuentación con Caruso y Tito Schipa hasta que Granda regresa viejo ya a morir en el Perú y le preguntan por su vida y dice, yo se lo debo todo a don Francesco Giuseppe Braiz, era mi padre, Francisco José. ¿no? Eh, y contaba historias, porque cuando había sido torero en España y lo había pescado un toro, lo tiró al tendido y mató una vieja al caer. Todas las historias las contaba, eran su vida cotidiana en estos barcos y no sabíamos si era real o ficción, pero parece, según la historia de este viejo grande que vuelve a morir al Perú, que era real todo. Él era timidísimo y muy callado, muy reservado. Y mis tíos, yo le daban de tomar whisky y lo incitaba a contar estas historias. Se mataban de risa y él las repetía feliz de la vida y nunca alteraba nada, no había nada inventado. Era pues una maravilla escucharlo, las reuniones familiares, en que él hablaba, este mudo que hablaba de las reuniones familiares, era un encanto. ¿no? Por el lado de su madre usted ha contado que, que le viene ya una influencia más escrita, ¿no? Porque su madre era una, era una gran lectora de Proust. Era una prusiana Ah, mi madre Proust. Una vez mi madre llega a París y me hace visitar la casa de Proust, donde habían sobrinas de Proust y todo. Y mi mamá se pone a recitar a Proust. Gente se quedaba fascinada. De toda la... no, nadie era capaz de hablar de, ni de contar a Proust como a mi madre. Eso. Sí, fue muy importante para mí como escritor también. Ella me apoyó contra mi padre, que no quería. Cuando uno lee sus libros, eh, se encuentra con, con personajes que transitan de una historia a otra, de un cuento, de una novela, como si se negaran a abandonar el mundo para el cual han sido creados. Y, y quería preguntarle si actualmente hay algún personaje así en calidad de fantasma que le pida escritura para seguir existiendo. No, ya no, ya no. Han quedado en paz en sus fantasmas. Totalmente. Sí. En paz y en empate. Y de los, de los personajes que usted ha creado, que son muchísimos, eh, ¿con cuál se siente más cercano? ¿Cuál le tiene más cariño? Y por otro lado, ¿con cuál se siente más distante? Bueno, el que más cariño le tengo yo es a Pedro Borbuena, el de tantas veces Pedro. El que más me identifico, el que más auténtico siento. Eh, y el que menos, no sé. El que menos no sé. ¿no? yo creo que todos son fruto de mi simpatía y empatía sobre todo. ¿eh? Se llegó a reconciliar con Julius que en algún momento sí, 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 eh, sí. lo sí. llevó como a cansar también, ¿no? Sí, 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 sí. Ya lo creo. Por todo que todo el mundo tendía a, a decir que mi vida era la de Julius, no que era eran exactas si yo sabía cuáles eran las diferencias. No, Julius es un fantasma. Hay un personaje. Eh, al que le tengo mucho cariño de sus libros que es esa chica llamada Florence ah, que aparece en claro. varios de sus cuentos e incluso aparece mencionada en el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz y, y me gustó mucho reencontrarme como lector con Florence en su último libro en Permiso para retirarme en donde le dedica unas páginas sí, claro. muy emotivas y, y me sorprendió además leer allí en ese recuerdo suyo que señala que Florence fue la mujer que usted más amó en la vida. Sabemos, sus lectores, que usted ha amado mucho a muchas mujeres. ¿Y qué tenía Florence que la hace ocupar ese sitial de honor entre, entre sus amores? Era, era entrañable, tenía un sentido del humor agudo. Habíamos sido profesor y alumna quinceañera, ¿no? Y sin embargo, desarrollamos una amistad. Años después, ella me busca a mí. No, ya yo pues, se había perdido en los recuerdos parisinos. Y entre alumnado mío, ella era alumna mía de colegio, no era de universidad, de colegio. Cuando ella se casa, me da una larga explicación, como si yo la hubiera pedido. ¿no? Pero realmente, ya casada, me invitaba cada rato a su casa. Es la persona que yo más he querido, la que más he extrañado, la que más me hubiera gustado volver a ver, cosa que no he logrado nunca. A pesar de mis búsquedas exhaustivas, no he logrado verla. Y he encontrado montones de Florence buscando por Google, ¿no? Y no ninguna en ¿no? Desaparición, se fumó. Pero no del todo, porque sigue viva en sus libros, ¿no? ah, eso en sus sí, relatos. Eso, eso claro. Sí. Es una manera de volverme a encontrar con ella. Ni siquiera la conocí en la clase, la, la conocí yendo al colegio caminando. Y ella caminaba también. Y yo me resbalé y caí y ella hizo una, me esquivó y siguió caminando hasta el colegio. ¿no? Y a raíz de eso pues, yo le contaba siempre que me había dejado caer, que me había hecho daño, cosas que había... Cosa que le causaba una indignación increíble, ¿no? Pero sí se quedó en el recuerdo, pues, sobre tantas otras chicas, ¿no? Y yo tuve amistad con muchos de mis alumnos, hombres y mujeres, y hasta hoy, hasta el día de hoy conservo esa amistad. Viajo en función a ella. Yo creo que entré a Francia por ahí, donde fueron las verdaderas puertas de entrada, el colegio y la universidad. Donde daba sobre todo clases de literatura latinoamericana, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué autores? Sobre trabajaba? todo Rufo. Rulfo. Rulfo. Rulfo y Cortázar. ¿Cómo era la respuesta de esos jóvenes franceses ante estos escritores Uf, latinoamericanos? Enorme. Rulfo los fascinaba. Rulfo Rufo los fascinaba. Rufo mm. Cortázar también. Pero Rulfo, sobre todo, lo les encantaba. Si, si estuviéramos ahorita en un salón de clases y usted tuviera que preparar una clase especial para ellos, ¿qué autor y qué libro serían los privilegiados para esa clase? Stendhal. ¿Qué libro de él? De La Stendhal? Cartuja de Parma, por supuesto. Y otro libro que demuestra que Stendhal puede ser un mitómano, el viaje a Sicilia y él nunca fue a Sicilia. Y ese viaje, ese libro ahora se usa de guía para ir a Sicilia. Otra frase suya, otro comentario. Eh, en un texto que se llama Una actitud ante la literatura y el arte, en donde usted dice lo siguiente. El arte es, en cierto sentido, una actividad contra natura. Y lo que es más, una actividad monstruosa. El escritor resulta para mí un amante del artificio y un monstruo al mismo tiempo. El escritor es esencialmente un mentiroso sofisticado. Es también una especie de vampiro que viola y chupa la sangre de los seres que va encontrando en su camino, puesto que todo lo que ha observado lo utilizará tarde o temprano en sus libros. El escritor, fiel a su vocación, llega a ser de esta manera un inmoral. Y cuando más sofisticado, cuando más fiel a su profesión, más inmoral todavía. ¿Sostiene aún esas ideas? Ah, así es. Sí, sí. Es. El escritor es un... Inmoral a su manera. Intrometidos. Uh -huh. Si usted tuviera que hacer una revisión de toda su obra, eh, ¿podría identificar ciertos momentos, ciertas fases distinguibles entre sí? Bueno, yo creo que entre una novela como un mundo para Julius y otra como tantas veces, pero pues, la distancia es total. No, no, se parece, uh -huh. no parece ni el mismo autor. Y por ejemplo, dándole pena a la tristeza, en comparación con esos primeros libros, no solamente en las novelas, sino también los cuentos, eh, ¿siente que ha habido allí un, un cambio en la manera de entender el oficio narrativo novelesco? Dándole pena a la tristeza es como una conclusión a todo lo que he escrito. Al final es el mundo oligárquico. Sería una conclusión en el campo de la ficción. ¿no? Claro, porque claro. las antimemorias serían. Eh, permiso para retirarme, sería ya su despedida. La despedida, total. Sí, sí, sí. Un poco más acá del lado del, de la memoria. Así es. Aunque Ajá. sean antimemorias. Aunque sean antimemorias, claro. Uh -huh. Usted ha dicho que sus orígenes como narrador son orales. Es sí. decir, aquel niño que se subía a la cama y se empezaba a contar historias imaginarias, inventadas, que tenían que ver con sus amiguitos del colegio y que lo hacían llorar y matar de la risa. En esa voz del niño está la génesis de todo. ¿Qué? Le pregunto, ahora que usted ya se ha retirado de la escritura, si siente las ganas de seguir contándose historias inventadas como una manera de retener la voz de ese niño de donde provino todo? Desgraciadamente no, porque el amigo con que yo me contaba y contábamos historias juntos ha fallecido. Desde entonces me siento mocho, algo me ha faltado. ¿no? Éramos dos, uno. Es decir, que esas historias, llegó un momento en que eran un diálogo, exactamente, era una conversación. Exactamente. Que empieza en la infancia, que en el colegio, en la secundaria, digamos a los 13 años o 14. ¿Qué amigo era él? Alberto Maza Galvez. El Gordo Maza. El Gordo Maza, en efecto, sí. Que usted además lo ha homenajeado en varios relatos, varios relatos en varios momentos, sí, de momentos. En varios relatos. Sí. En este libro que he mencionado ya eh, a lo largo de esta charla, eh, permiso para retirarme, usted menciona dos poemas están en el pórtico del libro, ¿no? uno de Nicomé de Santa Cruz y otro de Joaquín Sabina. Así es. Eh, son una suerte de retratos. Y a mí me gustaría, como epílogo de esta charla, utilizar un poema de este prólogo, ya, del libro, como, ¿no? que es el poema de Joaquín Sabina, que usted cuenta además que él se lo regaló una... Sí, sí, sí. El en el primer nos, encuentro, el en Lima, día que ¿no? nos conocimos en Lima, en casa de sus suegros, él era compañero de universidad mío, y ahí durante la comida eh, Joaquín desapareció un rato y volvió con este poema escrito. ¿no? El poema se llama Un brindis para Julius. Puntos y comas, verbena del idioma, buzón del aire. Bala de goma, renglones con aroma, a sillón, voltaire. Luna de día, lágrimas de alegría, cintelarañas, chabulerías, Inés del alma mía, Martín Romaña. Pluma traviesa, amígdalas inglesas, lengua con peros, vino de mesa, tu Tarzán es mi César, sin aguacero. Habana loca, Cádiz en carnavales, barrio latino, Lima que enroca, los puntos cardinales de mi destino Lope Quevedo y el manco de Lepanto no se me piquen curen de espanto con el canto de Alfredo Brais Echenique Joaquín Sabina en un retrato de Alfredo Brais Echenique Muchas gracias por su tiempo De nada Luis muchas gracias a ti Muchas gracias